Y busque la pintó una señora volando. Vestido largo, y en casa de una mujer de noche. Cuando pasó y se estaba la mujer de blanco pintando. Seguí, busque la pintó una señora volando. Decía gente que habían visto una mujer de blanco volar. Sí me sorprende, que te digo, paso todos los días, hasta que un día pasé y de repente vi esa pintura. Me llamó la atención porque aparte estaba alto. Lo había pintado una mujer volando, que lo había un vestido largo, que acá salió una mujer de noche. Es una criaturita, medirá un metro, ponerle que mida. Está toda vestida de blanco, pelito largo, porque de allá se nota. Pero no sé quién es, no sé ni de dónde sale. Vinieron los bomberos, todos, no había marca de escalera, nada. Y decían que era alguien que lo había pintado volando. Dicen que es una cosa de brujería. Antes los cementerios estaban alejados de las ciudades. Ahora cada vez están más cerca. Estamos todos a un paso. Los antiguos tenían que enterrar a sus muertos. Al principio los enterraban en su casa, en el jardín o debajo de la casa. Pero posteriormente salieron varias leyes que prohibieron el entierro de los cadáveres cerca de los domicilios. Esto era porque el cadáver era pestilente y, por supuesto, traería enfermedades e inclusive la muerte de los familiares que la tenían con ellos. De esta manera se crearon los cementerios. Cementerio significa dormitorio, es decir, es el lugar donde descansan las almas, donde descansan los cuerpos y las almas. O bien, para la creencia cristiana, descansa el cuerpo esperando el día de la resurrección. Los muertos también necesitan tranquilidad. Y fíjate cuántos autos pasan por acá. Cosa de loco, no se puede creer. ¿A quién se le ocurre hacer la ruta al lado del cementerio? De esta manera, los cementerios se debían hacer fuera de las ciudades, lejos de las ciudades, en el campo. Los etruscos, posteriormente los griegos y los romanos, que siguieron sus costumbres, consideraban que existían dos mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, o ultratumba. Para llegar al mundo de los muertos se debían cumplir una serie de ritos por parte de la familia, a la que se denominaba familia funesta, ya que era la familia del difunto que estaba involucrada junto con el muerto a partir de ese momento y durante ese momento, hasta tanto se lo enterrara en paz, se lo enterrara adecuadamente. De esas famosas misas negras que dejan habano, licores de alto grado, velas negras, velas blancas, rojas. Thank you.
con el señor de acá del cementerio, como había dicho, eso es una maldición. Porque tenía 3 clavos en la lengua y le habían hecho así como una cabeza, a la le habían dado vuelta y le habían hecho como una cabeza y 3 clavos puestos en la lengua. Y encima de eso tenía azufre en la lengua, es una maldición. Una vez en el cementerio los cuerpos pasaban a la ultratumba, donde existía vida, era la vida del otro mundo. Allí se encontraban los lares, que eran aquellos espíritus protectores que los romanos creían, y estaban los manes, que eran los espíritus de la propia familia. Si a los manes no se los adoraba adecuadamente, subían a la tierra y hacían desmanes. Acá he visto hacer así a caloría en la pared, cosas que no... Bueno, yo he visto justo... Ahí viene la compañía. Sí. Son creencias de la gente. Eso es así, la creencia va en toda la gente. Si acá se hablaba también del sana muerte. Como se dijo que hasta era de San la Muerte, que era cosa del rock pesado. La gente enseguida hace un revuelo, hay unos que piensan una cosa, otra otra, y se hace una habladuría y ya se extiende en el pueblo. Hay gente que somos chicos en este pueblo, pero se corre enseguida la... Y habían hecho un revuelo, si yo iba al centro y por ahí ven, tengo clientes acá que venían y Don Vergara, ¿qué es lo que han dibujado el diablo? Que han dibujado la copa, dice el cáliz de la iglesia, y que esto, que no puede ser, y cómo van a agarrar para el juguete. No, que esto es así, que cómo pueden dibujar el diablo acá, y qué tal Satanás. Lo mismo pasó en la década del 70, cuando apareció el vampiro de Barriales. Estos lugares tienen una energía. Y la gente, para mí, que atrae todas esas cosas. Había una línea de un diario que lo trabajaba con suma seriedad, como si realmente estuviéramos, ¿no es cierto?, con una réplica del Conde Drácula instalada en Mendoza, ¿no? Y sus apariciones eran fruto de una imaginación popular, digamos, un tanto afiebrada, ¿no? Yo lo supe vender, el Andino Diario. Entonces salíamos con eso y vendíamos más diarios, me acuerdo, y todavía le damos más trascendencia. Pero me acuerdo que, bueno, que aparecían las gallinas, los conejos, que le habían sacado la sangre. Bueno, organizamos una marcha hacia el lugar, una expedición en búsqueda del vampiro. Por supuesto que había que ir de noche, porque el vampiro de día dormía. Según la leyenda, dormía y de noche despertaba, ¿no es cierto?, a beber sangre de gallina. Era un vampiro muy, muy trochangosta, ¿no es cierto?, bebiendo sangre de gallina. La cuestión es que... Y también de conejo, según se voy a chupar unos conejos por ahí. Había un vecino que fue y que decía que a denunciar a Mendoza que habían dado el vampiro en el gallinero y que le habían matado a las gallinas, y entonces le preguntan, ¿usted lo agarró los conejos? Sí, lo agarró. Y puede estar, a lo mejor tienen el mal, agarraron, le metieron un par de inyecciones en el hospital. A esa pareja que fue, no quisieron denunciar para nada, los vacunados. Bueno, y que tenemos que ir al cementerio. Corría viento, habían grandes pinos, se movían. Y cada paso que daba hacia el interior era más miedo, porque decíamos que cada vez nos alejábamos más del lugar de escape. Si aparece algo, o sea, ya no tenía nombre, algo.
Y ahí el miedo ya no era el vampiro, porque el vampiro nunca le tuvimos tanto miedo. La verdad, porque como que no existía, no existía. Pero ahí el miedo era directamente a los muertos. Dije, mirá, pensé, a mí me lo decía mismo, si han enterrado a alguien con catalepsia, los famosos cuentos de Edgar Allan Poe, y de repente voy pasando yo y se abre una tumba y sale un cataléptico desesperado por respirar. Y bueno, yo me pasan directamente al sauce, no vuelvo nunca más a ser normal, ¿no es cierto? Imagínate cuando se te cae eso, que vos estás solo y te cae llevar algo encima. ¿Vos qué es lo que pensás? En el momento que te sale algo de dentro de un nicho, ¿viste? Porque de otro lado, ¿de dónde va a salir eso? En el momento no reaccionás, ¿no? Porque te da quick. Pensé que había inventado el miedo. Había inventado un miedo que no existía tampoco. Me dio la desesperación, quise salir corriendo y estaba la garilla. Pasé por encima de la garilla, mirá, me caí un golpe y salí corriendo. Cuando miro para atrás, era la bolsa, pero mirá, me senté en una pileta, me hacía el corazón así. Después miraba la bolsa y me reía solo, pero en el momento te cagás. Es más la idiosincrasia del pueblo, es la historia que tiene, las costumbres. Es un pueblo donde la gente, las personas son un poco supersticiosas. Y desde antes que hay muchas historias, leyendas, mitos de cosas, de brujas, del chupacabra. Entonces, eso ha permanecido en el pueblo. Mira, la gente toda tranquila, no hay problema por acá. No lo he visto. Yo no lo vieron. No lo vi. No, tampoco, porque todavía no sé nada de eso. Yo no he visto ningún mural, no me interesa ningún mural. Yo soy católico, apostólico y romano, voy a misa. Y eso es una porquería por lo que tengo entendido. Así que a mí, hermanito, no me preguntes, buscate otro. ¿Qué haces acá? Salí de encima, hermano, yo estoy trabajando. ¿Qué crees, que mi señora se quede sin laburo en la municipalidad? ¿Ah? 2 horas hace que estás preguntando pelotudeces. Tengo un cartel ahí que dice, se ruega ser breve. Yo no sabía quién era, el muchacho, no sé quién es. Pero si yo supiera quién es, le digo que me pinte el auto. Que me haga un dibujo en el auto, pensé. Quito. Por favor, no puedo emitir opinión sobre ese tema. El arzobispado no me lo permite. Por favor. Cumplir con las etapas del entierro era sumamente importante, ya que de otra manera, de no hacerlo de esta forma, bien cumpliendo con todos los rituales, el cadáver de la familia podía quedar entrampado entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Mi viejo tuvo un accidente hace como 40 años y después me contaba que cuando estaba en el hospital recuerda una luz blanca muy potente y una mujer parada en la ventana que lo miraba y se sonreía. Como a las 6 horas del accidente, yo fui a verlo al hospital. Estaba todo entubado, tubo en la nariz, en la boca. Pero él sonreía y su rostro transmitía paz. Eso, mucha paz tenía. Después mi vieja me contó que cuando yo fui, él estaba muerto. Porque estuvo 8 horas clínicamente muerto. Thank you.
Claro, fue un impulso. Ya esperé que cerrara el cementerio a las 6 de la tarde y dije... como diría la gente, de huevo, así, de huevo. Como dirían algunos. Los indios originarios de América, como los antiguos griegos y romanos y etruscos, posteriormente después del año 300 después de Cristo, los cristianos con la cultura cristiana, que seguían siendo europeos, por supuesto, hicieron sus rituales para enterrar a sus muertos. Cada uno tenía sus rituales, los indígenas de América del Sur y de América del Norte, estaban más en contacto con la naturaleza. Para ellos hacer un edificio de estos hubiera sido un sacrilegio. Para los antiguos romanos y griegos, estos mausoleos, estos entierros eran parte del ritual que debían hacer para asegurarse que sus antepasados pasaran al otro mundo, al mundo de ultratumba. La religión cristiana, por supuesto, después del año 300, mantuvo la creencia que aún hoy se subsiste y la seguimos teniendo, de que el alma subía al cielo. Que lo vi, el muchacho estaba parado acá con el patrón y lo vi que estaba, se miró a la pared, volvió otra vez a la planta de olivo y ahí se fue otra vez y lo dibujó, pero sin nada marcarlo, nada, así a ojo, así no. Y bueno, pasaban autos, algunos autos me tocaban bocina. Al principio, cuando llegué, cuando comencé a pintarlo, me sentía un poco nervioso porque sabía que algo iba a pasar. Quizás lo intuía o seguro que iba a pasar algo con respecto a la policía.
Si vos no sabés qué significa, entonces a nadie le gustaría que lo que está hecho, ¿no? Yo por empezar no sé qué es lo que era. Por eso le preguntaba a él qué es lo que significaba ese dibujo. Che, bro, pero escribe, muy bonito dibujo. Tanta, en Mendoza, tantas paredes en el centro, con mugre, con todo, mirá lo que es. Que eso está mejor que no que te anden escribiendo el pueblo como te lo escriben. Claro. Yo para mi ver. Hasta le doy el portón que me lo pinte de nuevo. Soy vecina acá de Junín y tengo a mis padres acá enterrados. Me parece una falta de respeto lo que estaba haciendo. ¿Sí? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es significa? Es un dibujo, un simple dibujo nada más. ¿Y quién te autorizó a hacer esto a vos? Nadie. Solamente lo hice porque quería hacerlo. Ah, ¿eso te parece bien? Cualquiera se le ocurre hacer cualquier barbaridad y la hace. Me parece espantoso. Yo voy a hacer una queja. Bueno, ahora. ¿Y sí? Ahora igual yo lo hago con un fin artístico, no lo hago porque sí. Sí, bueno, pero tenés otros lugares para hacer cosas artísticas. No un cementerio que están los recuerdos, las raíces de este pueblo, de Junín, y vos venís a hacer, mirá la figura. Hasta es ofensiva porque tiene unos cuernos ahí, sí. No sé. Bueno, igual yo no sabía que le ofendía. Sí, me reofende. Realmente no me parece. Yo bueno, voy a quejarme para que lo borren bueno, ya. Bueno, si le pido disculpas, si quiere que le pedimos disculpas... No, claro, si con la disculpa bien. No lo arregla. Con la disculpa no lo arregla. ¿Qué has hecho? No, me parece horrible. Aparte ni, no sé, no es ni estético eso. No, a mí me parece muy feo. No, realmente me duele porque yo ya te digo, tengo a mis padres enterrados acá. Vengo todos los días al cementerio y mirá con lo que me encuentro. Absurda que he visto. Y mira, voy a hablar con la policía. Bueno, lo borramos mañana. ¿Mañana? Mañana. Bueno, mira, yo voy a pasar mañana. Espero que esté borrado porque, mira, voy a hacer una queja al intendente, a quien corresponda. ¿Está claro? ¿Cómo es tu nombre? ¿Por qué tiene que saber mi nombre usted? ¿Y por qué tengo que saber? ¿Quién se cree que es una policía? No soy policía. Soy simplemente una vecina de Junín. Nada más. Bueno, yo también soy vecino de usted. ¿Vivís acá en Junín? Sí, bueno, entonces ¿por qué me dice que va a llamar a la policía y todas esas cosas? Y porque no me parece bien lo que están haciendo. Bueno, pero no le estoy haciendo nada, no le estoy robando a usted. Si le estuviera robando ahí, llame a la policía. No, que estoy rayando una pared que no significa pero nada. Una pared, no, significa mucho, porque es la pared que contiene un cementerio. Así que fíjate vos lo grave que... No, yo... ya te digo, si mañana esto está... Tomo las medidas.
medida que corresponde. Yo en los años que llevo acá nunca he visto tanta. Además, por un dibujo hicieron un revuelo que... Claro, que fueron a preguntarle hasta al intendente, al cura, que esto, que... Pasa que el error del pibe fue hacerlo entender... Claro, cementerio. En una pared pública, que esto es un cementerio, es una él pared hubiera pública. Hecho en cualquier otro paredón no se le toma la importancia que se le tomó. Yo pienso de que jugar con los seres queridos que uno tiene ahí no es jugar, con un cuadro de eso. No sé en qué diablura pensaría el tipo que lo hizo. Quería representar el hecho del sentido que tiene un cementerio, ir a visitar a un familiar querido, a alguien que se haya muerto. Y que hayas tenido una relación afectiva, amorosa, un aferro en la vida terrenal, que puede ser un vecino, un abuelo tuyo. Y los se han juntado dos personajes que hice y están sentados en unos sillones muy cómodos ahí, y el que está muerto, que es como un pajarraco, le está convidando en un cáliz un trago. Le puse porque es un elemento de ofrenda, el cáliz de brindis, está muy utilizado en la religión. ¿Me entendés o no? Eso es. Y bueno, es como si estuvieras de afuera y es como que el cajón está así, levantado, abierto, porque se ha salido muerto, y estás mirándolo desde afuera del mausoleo. Ah. Las culturas antiguas romanas y posteriormente el cristianismo después del año 300, después de Cristo, comenzaron a unirse y quedaron los rituales paganos y los rituales espirituales o religiosos. Algunos de los rituales religiosos hoy en día mantienen antecedentes paganos, por ejemplo, la celebración del Día de los Muertos. ¿A dónde vamos, Todos tenemos un destino después de la muerte. ¿A dónde vas a ir a brindar si ya has pasado al otro mundo? No vas a ir a una plaza. No vas a ir a una plaza. Me parece a mí. Yo el día que me pueda juntar con mis amigos allá arriba, voy a brindar donde yo estoy, lo voy a brindar feliz ahí. Pero nene, entendeme. No vas a venir a la plaza, el pobre muerto va a venir a la plaza. Lo vas a hacer en tu terreno. Y feliz lo vas a hacer ahí. Como a las 9 de la noche pasó un chico corriendo y lo saludé sin dudarlo así. Me bajé como a los 5 minutos y ya apareció nuevo y me dice, ya que estoy acá, me dice, te voy a preguntar cuál es el significado de esto. Dice, porque después me voy a quedar con la duda. Él ahí trató de expresar en una forma, digamos así, sus sentimientos. Nosotros todos somos del polvo y al polvo llegamos, al polvo volvemos, como la tierra vuelve a la tierra. No supieron interpretar. La gente, a cuentas claras, dijeron de que no aceptaban algo así en el cementerio. Y no se pusieron a pensar de que realmente él había querido expresar algo desde adentro. El búho representa la sabiduría, que lo ve todo. Porque el búho tiene los ojos grandes, así. Sí, atento a todo. También porque es un animal de la noche y en los cementerios es como muy autóctono eso, de los búhos, y es el animal que lo ve todo, que tiene el don de la visión, de la justicia. Y el buey representa trabajo y es un animal fiel, noble y tranquilo. Que el buey es el que lo vino a visitar al búho.
Eso representa. Nada más amistad. Mira nomás, sigue haciendo el dibujo. A ver si lo termina. Ahora no creo. Faltaron un ataúd que iba abierto en perspectiva por detrás de los dos personajes y en un costado un aventanamiento, una ventana que en el medio tenía una cruz. Claro, nunca lo pude terminar porque llegó la policía, un móvil de en primer lugar llegó un móvil de la policía rural, una camioneta, donde ahí me preguntaron los datos. Y me preguntaron cuál era el significado del dibujo. Yo les expliqué un poco y me dijeron que si pertenecía a alguna cesta o si escuchaba metal. Que por qué había hecho eso, por qué no hacía unos ángeles o algo más. Tranqui. Bueno, me desplazo hasta el cementerio y allí veo una inmensa pintura en lo alto. Realmente me llamó la atención porque realmente era una escultura esa pintura. Pero a la vez, por los llamados, por los vecinos, por las dudas, por los transeúntes, lo que habían pasado allí, era como que era algo un poco diabólico. Lo miraban desde ese punto de vista. Yo no lo alcancé a ver desde ese punto de vista, pero sí era llamativo porque era en el cementerio. Qué fantasía, pero fea. Porque no es que tuvo una fantasía de decir, ah, mirá qué bueno, si hubieran seguido para allá haciendo más. No. Ya vio la bruja pintando y todo. No, no. En un momento como se vive ahora, que ya eso pasó a la historia, que antes la gente en el campo decían cosas así, de esas. Pero ahora, nene, como se vive la vida, no. Esas mujeres tienen que ir a la iglesia un poco, arrimarse un poco más y escuchar lo que se habla ahí para que entonces tengan noción de hablar. Una obra maestra. Está bien pintado, es algo. Cuadro bien hecho, es una lástima que lo borraron. Me dolió a mí muchísimo que se borrara esa pintura, porque realmente es una manera de expresar también los sentimientos de una persona que siente hacia un cementerio. Tal vez no se la analizó en persona de cada uno de ellos, sino bueno, llamó poderosamente la atención. Si hubiese sido una mujer, hubiera pintado hasta arriba. Entonces te das cuenta la ignorancia de la gente que habla porque ven gente que están ahí preguntando a lo mejor y se quieren agrandar. Y al final, ¿cómo quedan? Mire, quizá no hubo tiempo de hacer interpretación. Para mí estaba buena. Una foto buena, sí. Porque la han hecho al cementerio, creo que tiene que ver una pared. Por lo menos no es mala, no es una cosa mala. Todo dice que es el diablo, pero no. A mí no es el diablo, qué sé yo. Yo no lo conozco el diablo tampoco. Creo que no hubo tiempo de hacer una interpretación de decir si fue una ofensa o fue una escultura.
o una pintura realmente que seguro que en la historia se va a recordar. Buenas noches, caballero. ¿Qué está haciendo? ¿Todo bien? ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo un dibujo. ¿Autorización? No, no tengo autorización. ¿Cuál es? ¿Hay algún problema? ¿Es una secta esto? ¿Qué es? No, es una secta. Soy nada más estoy pintando un dibujante, un ilustrador. ¿Por qué un pájaro muerto acá en el cementerio, el animal con los cuernos cortados? Porque no llegué hasta de arriba, entonces me tuve que cortar los cuernos. Podría haber pintado unos ángeles acá, ¿no? ¿No le parece? Sí, no, es que le vendían bien. No le falta respeto a mi compañero, por favor. Y se había creado como un ambiente ahí medio raro porque estaba todo en oscura y hay justo un farol que alumbra esa porción solamente de la pared. Entonces era todo como muy tenebroso. Y los policías estaban como medio asustados. ¿Documentos? No, no tengo documentos. Contra la pared, por favor. No se puede tomar alcohol en la vía pública. Contra la pared. ¿Dónde vive usted? Señor. Acá en Junín. No sabe, gracias, ¿a dónde vive? Acá en Junín, digo. No tiene que acompañarme. Lo podemos solucionar de otra forma, ¿eh? Y dije inmediatamente, pintemos. Hola, jefe. Sí. Preparando la pintura. Sí, ya vamos. Sí, me imagino que la gente está molestando, preguntando. Estamos en 10 minutos. Camello, ya estamos saliendo, te digo. Ya vamos para allá. Quédate tranquilo que vamos para allá. Bueno, chao. Vamos, que nos están apurando. No nos olvidemos esto. No, llévalo. Espérate que me ponga el casco. La muerte, sin duda, sigue siendo un misterio. Desde la historia de la humanidad, el hombre ha tratado de explicar o entender este gran enigma. Quizás este dibujo,
realizado en el paredón de un cementerio, por este muchacho que dibujó figuras que no son reales, que no significan realmente nada, pero que están ligadas a la idea de ultratumba, sin duda a la idea de ultratumba. Estas ideas que tenían los egipcios con sus sortilegios y sus dioses, estas cabezas de animales con cuerpos humanos, que nos representan seres que jugaban entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Estas imágenes, sin duda, nos generan un pensamiento con respecto a lo que todos tememos, que es lo que pasa después de la vida. Ahí te vi, Mariano, que te trajo la policía. Te lo dije que no fueras al cementerio, te lo dije. Te lo advertí que íbamos a tener problemas, que eso del Estado. Pero vos qué tenés en la cabeza, mijito. Pero qué tenés, ya tenés 21 años, ya no sos un nene. No me mires así, que encima te haces un pelotudo. ¡Anda, anda! ¡Déjame de joder! Callejero Mariano, que le pintaron el mural, así que invitamos a toda la gente, ya sea artista callejero o no, sí, para que se sume a este reclamo, que es justo y necesario. Así que bueno, por favor, le decimos a la gente que venga a sumarse acá, porque nos están cortando las piernas como Maradona en el 94. Así que por favor, a todos los artistas que vengan para acá, por favor, que se sumen. La libertad de expresión está censurada. No, es un adjetivo que la va del sistema, mi poesía es censurada. ¿Quién decide sobre la moral pública? A ver. Dale, compañero. Que la dan de moralista y después nos la dan por atrás, como siempre. La cultura del espíritu, del cuerpo, señor. Vamos, Tienen razón, yo estoy con ellos. Eso que hiciste es una obra de arte, loco. Está buenísimo. No me sentí ni bien ni mal. Tenía una sensación, como sentimiento encontrado, digamos. Y más o menos por ahí también soy así, ¿no? De no exaltarme mucho. Pero me reía un poco.
seguís ahí, hermano. No me molestés más, no quiero saber nada. ¿Cómo será si vieran hacer una reducción, vieran hacer unas cosas que hacen en el cementerio, que se hacen? Que eso significa que Julián está vivo. Listo. Bueno, hasta luego, que le vaya bien. Gracias. Chao, y acordate. Entonces, ¿qué pasa? Ah, se me cayó. Che, nene, ¿tú estás hablando todavía? Mamá. No tiene que hablar. Y este mensaje va dirigido a vos. ¡Vamos! Bueno, yo creo que este chico la habilidad de estudiar me parece que le gusta poco. Pero sí le gusta mucho la pintura, porque no puedo trabajar en otra cosa. Yo quiero llevármelo a la finca, que tengo tanto trabajo y no quiere ganar. No hay nada para pintar. Así que le gusta, se ve que le gusta esto. Ojalá que pueda sacar algo bueno de esto. Y ha cambiado como 10 facultades. Las conoce a todas.